Esperan en el andén principal de la estación la llegada de sus señores. Les volverá a servir y, si se precisa, les mostrarles la ciudad de Guadix. Y por fin ha llegado el momento. Esta oportunidad nos ayuda a recrear una historia que marcó el destino de una ciudad para y con sus habitantes. Pero sumerjámonos en el sueño, abramos la imaginación y hagamos surgir la ilusión. Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza, escritor y periodista que campeara felizmente por la cultura y sociedad de su época, un hombre contradictorio que desorientó tanto amigos como enemigos, gran luchador por su ciudad natal, mención especial su ardua lucha para conseguir traer el ferrocarril. Los alumnos y alumnas, nuestros jóvenes, quieren rendir homenaje a nuestros antepasados más reconocidos, recreando la afición de hacerle llegar en la locomotora Badwin, una máquina fabricada en 1928, majestuosa, imperial y ante todo querida por muchos en Guadix. La vieja locomotora echa otra bocanada de humo. El reducido convoy continúa en marcha y hace aquí su aparición. El penacho de humo que se veía a lo lejos fue el preludio de una apoteósica entrada en la estación, inundando este valle risueño en este hermoso rincón de Andalucía, dejando un rastro de fumata blanca empañada por el negro azabache del carbón. Nuestro ilustre personaje, tras su llegada, monta junto a su esposa en un carruaje que le conducirá hacia esta ciudad antológica, que entonces, como ahora, arropada por las últimas estribaciones de Sierra Nevada, donde no se cansaron de sorprenderse pintores, literatos, y que igualmente embelesa al cine, la televisión. ¡Vamos, Luis! Alarcón durante el trayecto realiza una parada obligada, cada vez que retorna a la ciudad, la azucarera, que en su grandeza sueña con convertirse en parador nacional. Lugar regentado por su amigo y también periodista, Torcuato Tárrago y Mateos, que fundarían el periódico El Eco de Occidente. De su familia y llena de ilusión parte. La pieza que nos falta para desentrañar paso a paso, rincón a rincón. Rápido y económico, con unos trenes que adecenta el servicio que se merece. Son tiernamente colocados a su alrededor por nuestros cerros, con torre erecta de nuestra catedral. Y se reestructura tras la conquista cristiana. Sobre otra precedente. En su caminar descubren a unas amigas y amigos. Necesita abrirse paso entre la multitud y Iglesia de la Merced. En el año 1490 se iniciaban las obras cuando hubo el templo para despojarlo de su pintura. Por más airado que veas insimplante. Una gran figura de nivel internacional,
les habla de su bar. Mente de viviendas de labradores, en el que se repite continuamente el modelo de la... El amor a la madera, encontrar la figura oculta, darle vida a un sueño. Esto es frente, sí. Aquí los laterales. Aquí se puede hacer de todo. Alfarero maestro de la arcilla, creado. Pues 12 horas, aproximadamente unos días con otro. Y otro pequeño por ciento son trofeos. Hola, muy buenas. No nací el alfarero. Con más gusto, hola, yo tengo una colección, no mucha, no tengo una colección, por lo menos para mí, tengo pies. Thank you.